Muy bienvenido, mi estimado telepensante, a este 2024 en Esfera Pública. Primero partir por agradecerle a quienes nos apoyan en Patreon, invitarlo, porque se puede apoyar desde $1. Y créame, después del plebiscito de salida, salimos bastante trasquilados los que defendimos al país, los que nos la jugamos porque no se aprobara una institucionalidad que iba a hipotecar el futuro de los chilenos para siempre. Así que si se puede apoyar a canales como los de la Tere, Johannes, Paralelo, el mío, todos los que formamos esta red, que al final es la única voz que realmente, como vamos a ver en esta columna, se está haciendo cargo de reflexionar en lo profundo, se está haciendo cargo de mostrar lo que los medios de prensa tradicionales no quieren mostrar, que encubren con eufemismo. Y para eso, lo primero que quisiera invitarlo, por supuesto, para inaugurar este año 2024, es a ver este vaso, un vaso de whisky con jugo de ciruela, que hice yo. Bien, ¿qué puede tener de curioso eso, digamos? ¿Por qué mostrarle eso? Porque el problema que tiene Chile, y este diagnóstico ya es bastante compartido, ¿no es cierto? Es un problema de inteligencia. Nosotros no tenemos inteligencia suficiente organizada como para prever situaciones como el golpe de Estado del 18 de octubre o como o resolver casos como el del ex militar Ojeda. ¿Para qué hablar de todos los crímenes que hoy día suceden en nuestro país y que prácticamente no encuentran respuesta de parte de la justicia ni de quienes tienen que investigar? ¿Qué tiene eso que ver con el vaso de whisky con jugo de ciruela? Que una de las distintas trabajos que debe hacer la inteligencia, digamos la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, o la PDI, o Carabineros, cuando en su facultad investigativa, es plantear hipótesis, como las que existen en el caso del ex militar Ojeda. Está la hipótesis de que haya sido producto de una intervención de Maduro, está la hipótesis de que él hubiese participado dentro de organizaciones criminales y hubiera sido una venganza. Yo creo que la hipótesis de un simple crimen está bastante descartada, digamos, ¿no? Pero uno maneja hipótesis y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. La hipótesis sería, uno podría preguntarse por qué la Vanessa está tomando en un vaso de whisky jugo de ciruela. ¿No le quedan más vasos normales? Hipótesis una. Hipótesis dos. ¿Le gusta aparentar que toma otro tipo de líquidos porque da esa otra sensación? Hipótesis tres. Simplemente ni siquiera se dio cuenta que era un vaso de whisky, por decirle algo. Bueno, vamos con nuestros temas entonces. ¿Por qué aparece Boric apoyando al Partido Comunista? ¿Lo vio? ¿Eso es lo primero que hace el presidente ahora en marzo? ¿Sacar un Twitter apoyando al Partido Comunista? Nosotros hoy día nos vamos a hacer una serie de preguntas a las cuales vamos a plantear hipótesis posibles y, por lo tanto, de respuesta. ¿Tiene algo que ver este tuit del presidente Boric apoyando al Partido Comunista con la aparición de Atria designando al diputado Winter a dedo, prácticamente como sucesor de Boric, porque nosotros sabemos que el poder de Atria, de Fernando Atria, es enorme dentro del Frente Amplio? Acuérdense que ellos ahora quieren formar un solo conglomerado, un solo partido. ¿Y quién sería el presidente de ese partido? Alguien como Winter. El diputado Winter no es especialmente inteligente, ¿no? Es más, uno podría decir que
Se le podría poner descalificativos tipo merluzo, pero un par más a eso, digamos. Yo diría que ha demostrado ser realmente una persona con frases muy desafortunadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo el diputado Winter? Apareció diciendo que Boric ha cometido un error en estos 2 años en su afán de acuerdos. Pareciera que lo que empuja al gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. Agregó Winter que nosotros hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica. Y obviamente salió el señor Fernando Atria a respaldarlo, alabando la supuesta lucidez del señor Winter y a la vez, por supuesto, criticando a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, por haber planteado que el tema de haber terminado con la selección en la educación destruyó a los liceos emblemáticos. En Ex Ante hay una muy buena columna, a diferencia de otras columnas, de Ricardo Brodsky. Él se pregunta respecto de este postulado ideológico, ¿no? Dice, Fernando Atria y Gonzalo Winter parecen olvidar que el principal round de la batalla cultural o de la disputa ideológica, si se prefiere, ocurrió en el proceso constitucional donde el proyecto populista e identitario de la nueva izquierda sufrió un knockout el 4 de septiembre, difícilmente reversible para el gobierno actual. Pedirle al presidente Boric que se haga cargo de una batalla ideológica en la que ellos fracasaron gracias a su maximalismo y desquicios ultristas es un signo de deslealtad y falta de capacidad para encajar el golpe verdaderamente impresionante. Bueno, hay que preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Y no será que el presidente Boric está con la pistola al pecho? Y por eso ha salido a defender al Partido Comunista, porque dentro de su propio sector están empezando a serrucharle el piso hace un rato. Bueno, ¿qué es lo que dijo el presidente Boric? Dijo, el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Ad hominem es como personales, ¿no? O sea, si fuese un partido tendría que ser que le están diciendo a alguien, oye, como tú eres hombre, no puedes opinar del aborto, digamos, ¿no? El Partido Comunista, no sé si el ad hominem se le puede aplicar a un colectivo. Bueno, yo al menos no tengo, dice el presidente Boric, ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista chileno. Bueno, usted sabe que con eso Boric solamente sigue haciéndole honor al apelativo que le pusieron los españoles del merluzo, ¿no? Entonces, ¿quién es el Partido Comunista? Digámoslo, veámoslo en el juego, ¿no? Político. ¿Y qué peso tiene en el concierto nacional e internacional? Porque aquí dejemos de mirarnos el ombligo y salgámonos de nuestro marco de capitanía general. Porque si no se entendió cuál era el contenido del proyecto de nueva constitución que Natalia González le gritaba a la izquierda, les dimos todo lo que querían. Y los malos seguimos siendo, los que nos opusimos en contra de un proyecto de extrema izquierda, es porque en parte no hay ninguna información respecto de la batalla que están dando personas como Bukele, como Milei, como Orbán, como Trump, como la AfD en Alemania, la Alternative für Deutschland, porque estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo. Eso desde que yo estudiaba periodismo, que todo el mundo me decía, no, no te especializas en internacional, si en Chile a nadie le importa lo que pasa afuera. Gravísimo, pues ¿qué quiere que le diga? Porque hace rato que somos parte del concierto internacional. Si no hubiéramos estado dentro de la Guerra Fría, no hubiera pasado lo que pasó en la década del 70. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos al contexto internacional primero. Vamos a ir con Germán Terch. Él es un europarlamentario de Vox. Aquí lo que es la cumbre de la hipocresía respecto a Cuba, diciendo que sí, lamentamos los presos comunes, pero hay que hablar mucho del bloqueo. No hay bloqueo, no hay ningún bloqueo, hay un embargo que no impide que sean los Estados Unidos los que están alimentando a Cuba. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal
a una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población de una forma brutal, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba y aquí esto está lleno de protectores y el primer protector que debiera estar aquí se llama Borrell. Por eso es un escándalo Cuba y hace falta que acabemos con ese acuerdo indigno que encima financia esa dictadura asesina. No hay muchas respuestas, mi estimado telepensante, a por qué Estados Unidos sigue aceptando la existencia de esa Cuba ahí. A mí a veces me da la sensación que son motivos similares a los que llevan a China a aceptar la existencia de Taiwán ahí. Bueno, con independencia de eso, la verdad es que si usted se da cuenta, el problema que nosotros tenemos acá es que Cuba permanentemente va penetrando nuevamente con su comunismo, su terrorismo, su narcodictadura ahora, todo el Cono Sur y va influyendo culturalmente en distintos países de Occidente para destruir el capitalismo y la democracia representativa. La herramienta fundamental de la izquierda es la prostitución, perversión y degradación de los derechos humanos. Es el mayor daño que se le ha hecho a nuestra república y al ordenamiento internacional, transformar los derechos humanos, digámoslo así, en ese instrumento que le sirve a la extrema izquierda para violar los derechos humanos, ¿sí? O sea, están absolutamente invertidos en su función, que era proteger a cada individuo. ¿Qué ha ido sucediendo con el paso del tiempo después de la derrota de la Unión Soviética? Que en definitiva lo que se propuso la extrema izquierda fue conquistar Venezuela. Ahí estaba PDVSA. Con PDVSA entonces en la mano, lograron volver a comprarse y a retejer las burocracias paralelas a los estados y al poder democráticamente electo. El marco general fue el Foro de Sao Paulo, que según un informe que yo estoy analizando para mi libro, se ha convertido en espacio de referencia e integrado por más de 120 organizaciones, incluyendo partidos políticos, como el Partido de los Trabajadores de Brasil, Libertad y Refundación de Honduras, el PRD de Panamá y Morena de México, ponga atención acá, los partidos Socialista, Comunista y Revolución Democrática en Chile. Además, hay muchas agrupaciones que forman parte del Foro Sao Paulo y que no tienen una estructura legalizada. ¿Qué le parece? Ahí nos vamos acercando a uno de los temas de esta columna, cuál es nuevamente esta receta de Fernando Atria, el padre del Frente Amplio, de hacer las cosas pasando, digamos, volando bajo el radar del derecho. Entonces, ¿qué hacer? El objetivo número uno del próximo presidente es salirse de los paraguas internacionales que actúan neutralizando la defensa de nuestros países. Y como punta de lanza de la batalla cultural, usan justamente los derechos humanos. Y este es un problema gravísimo que sucede en todos los países occidentales. Nosotros tenemos que terminar con este uso de los derechos humanos para violar los derechos humanos. Esa es la manera en que actúa la izquierda. Los defiende, ¿no es cierto?, en términos retóricos, pero luego los usa para violarlos de aquellos que no son, de todos los que no son de su equipo. Si no me cree, vamos con Diego Acuña, que es un muy buen periodista peruano. Yo quiero compartir con ustedes tres casos que se dieron en la Comisión Interamericana para que ustedes vean las posturas sesgadas y reiteradas. Esto no es aislado, ni una que otra vez, esto es reiterado, casi constante, diría yo, de este órgano, en varios países. Voy a empezar con el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, dos paraguayos que ejercían extorsiones mediante secuestros, operando por más de 20 años, en los que obtuvo millones de dólares de su actividad criminal. Su organización también incurrió en asesinatos, robos, reclutamiento de menores, entre otras cosas. Luego está el caso de Juan Ramón Mata Ballesteros, narcotraficante hondureño, que además de ser condenado por producción y tráfico de drogas, fue hallado culpable de secuestros, torturas y asesinatos. Y por último,
El caso de Thomas Scott Cochran, ciudadano de los Estados Unidos que recorría las calles de Costa Rica engañando a niños varones para drogarlos, abusarlos sexualmente y distribuir fotos y videos de dichos abusos. ¿Cuál es el factor común de estos tres casos? Todos esos delincuentes han sido defendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al mismo tiempo ha acusado a los estados correspondientes de alguna falta o inconsistencia en los procesos judiciales. No obstante que la Corte falló en contra de lo que la Comisión exigía. Sin embargo, esa misma Comisión, en octubre de 2021, condenó en México, en el marco de una marcha a favor de la mujer y de la vida, el que una adolescente de nombre Ana, de 15 años, con 38 semanas de embarazo y con el consentimiento de su familia y suyo, se realizara una ecografía pública para mostrar el bebé que había en su vientre y que se escucharan los latidos de su corazón para el mundo entero. Ese video se volvió viral y dio la vuelta al mundo. La Comisión no soportó que la joven quisiera seguir adelante con el nacimiento de su bebé y no quisiera abortar, y que alzara la voz para defender la vida de su bebé y la de muchos otros. Condenó el video diciendo que la exposición pública del procedimiento no atendía el interés superior del adolescente. El interés del bebé, desde luego, para ellos no existía. Les importaba un comino. En mi opinión, entonces, la CIDH tiene los valores invertidos. El criminal ya no es el ladrón, el secuestrador, el extorsionador, el asesino, el terrorista, no. A esos hay que revisarles sus condenas, sus procesos judiciales, para ver que se haya desarrollado todo sin una gota de excesos, procurando conseguirles reparaciones de parte de los contribuyentes de cada país. ¡Ay de aquel que haya osado excederse! Y por el contrario, a quienes defendemos la familia, la vida del niño por nacer, la libertad, a esos hay que estigmatizarlos y condenarlos tajantemente. Globalismo en todo su esplendor. Eso es el comunismo infiltrado dentro de los organismos internacionales. Ahora veamos cómo está actuando el comunismo hoy día en Chile. En este artículo de La Tercera, que es del 1 de marzo, se plantea que el Partido Comunista y el Partido Socialista no dieron unanimidad, es decir, se cayó la sesión especial de la Cámara para analizar el secuestro del ex militar venezolano, que ya sabemos que fue encontrado en una especie de favela haitiana, ¿no es cierto?, el militar Ojeda. Y yo solo aquí quiero plantearles el descaro. ¿Sabe por qué? El otro día hablaba con un venezolano, exiliado, naturalmente, autoexiliado, exiliado, no sé bien su estatus, pero que se fue por la destrucción que la dictadura de Maduro ha hecho de Venezuela. Y él me dice que Chile está perdido. No nos pongamos tristes, no estamos perdidos. Hacia el final de esta columna vamos a ver que no estamos perdidos y no tenemos por qué estarlo. Ya lo dijo Milei, imagínese si Milei puede rescatar a Argentina, que también está en manos del crimen organizado, además con una crisis económica gigantesca donde no quedan élites prácticamente que sean sanas moralmente, todas corruptas, con 100 años de decadencia, nosotros podemos sacar adelante a nuestro país. Pero para eso tenemos que leer bien qué es lo que está pasando. ¿Por qué me decía este venezolano que creía que Chile estaba perdido? Por el descaro, pues, mi estimado telepensante, el descaro con el que actúan las cúpulas políticas que están hipotéticamente y bastante razonable y razonablemente la hipótesis, ¿no? Aquí acuérdense que estamos haciendo hipótesis, aliada con el narco, pues. Pero si imagínense que el Partido Comunista y el Partido Socialista no dieron los votos para la investigación de este crimen, de una persona que tiene estatus de refugiado en Chile. Es que esto ya es francamente el caso de Ronald Ojeda y de cómo ha actuado el PS y el PC. Ese descaro, sin ninguna respuesta. Pero es que ¿hasta cuándo nos vamos a bancar a esta gente? Que todo lo que hace lo hace en función del éxito del crimen organizado, mi estimado telepensante, si esto no es broma. Bien, entonces, veamos qué es lo que resultó de esta situación en que el PS y el PC se ponen en contra de investigar este crimen, el de Ronald Ojeda. Los diputados, en consecuencia, fíjese usted, no podrán saber de primera fuente los datos que son relevantes y que pueden ser aportados sin violar el derecho del sumario. Esta es la fórmula de Fernando Atria. Todo lo que hacen, lo hacen volando bajo el radar del derecho. Ya nada lo registra nuestro sistema judicial, las policías,
Nadie registra nada. Y esto va increciendo. Entonces, esta fórmula de Fernando ha tenido, que yo describo en una columna hoy día en el Libero, que se titula La gallinita ciega, porque parece que estamos jugando a la gallinita ciega. Acá no sabemos para dónde dar el palo y ya no vemos nada, pero no necesitamos ni siquiera la venda en los ojos. Pero si imagínense, hubo un golpe de Estado y no se sabe quiénes fueron. Nos han quemado medio Chile, pero no hay responsable. No hay ni un solo escándalo de parte del Servicio de Impuestos Internos por los 16 mil millones de dólares que, según el economista Sergio Ursúa, producen los narcos en nuestro país. Estamos hablando de un 5% del PIB, la mitad de lo que produce toda la minería nacional. Y el Servicio de Impuestos Internos, cric, 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 no pasa nada. Entre tantos otros casos que servirían, digamos, ¿cierto?, de muestra al triunfo esta fórmula de Atria de pasar volando bajo el radar del derecho, no podemos dejar de mencionar la desaparición de los miles de millones de pesos en estas fantasmagóricas manos de las fundaciones. Y yo estoy llegando lentamente a la conclusión de que si aquí no se quiere hablar de golpe de Estado, ¿no es cierto?, si aquí no se quiere hablar de grupos organizados que, como veremos en adelante, van y pintan el metro, si aquí todo el rato se está encubriendo con eufemismo lo que está pasando, que son jóvenes soñadores, que etcétera, la prensa está siendo una gran aliada del avance de la revolución bolivariana. No se olvide que el 80% del mamarracho rechazado y un porcentaje importante del segundo proyecto eran un copy-paste de la constitución de Bolivia, ¿sí? Entonces, y si el segundo proyecto habilitaba al primero, evidentemente que tenía muchos aspectos que servían, ¿no es cierto? Como por ejemplo los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, yo quisiera plantearles que realmente esta situación mediática, de la manera en que los medios tratan a quienes estamos con una perspectiva distinta de la que quiere encubrir todo lo que está pasando, está rayando ya en fuera del profesionalismo. Fíjese que publicaron un artículo en el Mercurio sobre una actividad que vamos a hacer. Mire, traemos a Sara Winterhoff. El título de su libro es Cómo fabricar a una feminista y cómo rescatarla de la prisión de la falsa libertad que se le prometió. Bien, este libro es clave en la batalla cultural que estamos dando. Y entonces el Mercurio publica, yo los quiero mucho a la gente del Mercurio, no crean que lo estoy criticando, porque sí, lo que pasa es que uno quiere que se den cuenta de lo que está pasando acá. O sea, la guerra de las conferencias sobre el feminismo a partir del 8M, se lo hago bien corta. Nosotros somos los que cobramos por hacer la conferencia, mientras que la conferencia que tiene por título, fíjese usted, de la extrema izquierda, Feminismo y disidencias sexogenéricas contra los avances de la ultraderecha. ¿Qué hacer? Sede de convergencia social. Esto dirigido por Irina Caramanos. Más de la mitad del artículo es para ellos, con todos los pedigrís que se les otorgan, etcétera, y los malos somos nosotros porque nosotros cobramos. Sí, pues. Mi estimado periodista, usted que redactó la nota, le cuento que nosotros no estamos asociados a fundaciones que le sacan plata al bolsillo al chileno común, que hace la cola y se muere en la cola, esperando una atención médica para financiar activismo político. ¿Sí? A nosotros efectivamente nos financia el mercado. Entonces, ya el tratamiento que se le está dando, y usted me puede decir ya, ¿por qué es relevante eso dentro del tema del narco? Porque evidentemente que si nosotros seguimos adelante con esta desinformación de parte de los medios. O sea, mire la portada del Mercurio donde se lee esto de que hay una turba que hubiera ido a pintar el vagón de metro de... Según la RAE, turba se define como muchedumbre de gente confusa y desordenada. Era un grupo de 30 personas, súper organizada. Como, o sea, los periodistas de la prensa escrita ahora no saben usar las palabras. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de estallido en vez de golpe de Estado, de turbas, cuando se trata de organizaciones claramente bien organizadas
bien financiadas por lo demás, de la calle. La calle te va a votar, la calle va a votar el gobierno, esa no es la calle. Eso es activismo puro y duro de la extrema izquierda. Los jóvenes soñadores, como dice la Clau Ormeño en su excelente noticiero libertario, el único noticiero libertario de este país está en este canal. Ya está bueno, ya. No vamos a poder recuperarnos si es que no empezamos a hablar con la verdad. La verdad es fundamental, lo dice Milei en su excelente discurso que dio a la Nación, ¿no? Y por mientras, la mentira le está cobrando la vida a cientos de chilenos. No se olvide el narcoterrorismo en el sur, los incendios ahora en la quinta región, las víctimas del crimen organizado, las balas locas. Entonces, si nosotros queremos recuperar Chile, necesitamos recuperar al periodismo. Necesitamos que el periodismo al menos intente ser objetivo y que haya una clara condena cuando esto no se logra. A todo esto, el libro que tiene muy buen periodismo, quiero recomendarle que contrate a un equipo de e-marketing para que uno ponga, cuando ponga los títulos en Google, ellos aparezcan antes que el mostrador y que el diario El País. Eso no es tan caro, pero es necesario hacerlo y hay que trabajarlo con e-marketing. Ahora, vamos a los incendios. ¿Qué ganaron los que quemaron los terrenos en la quinta región? ¿Y no será, mi estimado telepensante, un gallito al gobierno? ¿No será una prueba a ver cómo reacciona el gobierno, que lo hizo apoyando a los comunistas, por supuesto, confirmando su solidaridad con la narco dictadura madurista? Porque los comunistas y Maduro, vaya a ver a Jadwe, a la Doris González, son una sola cosa, y el Frente Amplio es prácticamente, ahí está todo, ¿no? Pero lo que pasa es que como el presidente Boric había tenido ciertas tratativas, se había subido al avión con Piñera, el tema con Sokimich, etcétera, entonces parece que estaban poniendo en duda la lealtad del presidente. Y si, le insisto, y si los incendios de Viña hubiesen sido un gallito, nada más que un gallito para ver cómo reacciona el gobierno. Entonces quizás tenga razón la gente que está diciendo que entre marzo y junio va a haber otro estallido en Chile. Yo sé que hay gente muy importante que hasta el día de hoy se hace la lesa y que aparece en la esfera pública, sabía con semanas de anticipación que acá se venía el 18 de octubre y que hasta el día de hoy habla de estallido. Yo soy periodista, así que me puedo amparar en el secreto profesional off the record. Lo digo de muy buena fuente. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Será que saben algo y que tampoco nos lo quieren decir? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted cree que un gobierno que cuando fue bancada parlamentaria lo único que hizo fue apoyar el avance del crimen organizado en el país puede de un día para otro darse vuelta a la chaqueta y empezar a combatirlo? ¿No le parece estúpido todo lo que se dice en los medios esperando que el gobierno reaccione? ¿Y en qué favorece a la persecución del narcotráfico firmar acuerdos de seguridad como el que firmó el subsecretario Monsalve con una narcodictadura cuyo líder tiene preso a su cabeza por la DEA, la Drugs Enforcement Administration en Estados Unidos? 15 millones de dólares si usted le da información de cómo atrapar a Nicolás Maduro. ¿Cómo afecta eso en nuestras relaciones con Estados Unidos? Mire, estamos en un momento clave, en la fase clave del proceso de degradación y captura del poder por parte de la oclocracia. ¿Qué es lo que es la oclocracia? Es lo peor que tiene una sociedad. En este caso, los comunistas nuevos, los neomarxistas, alias los deconstruccionistas, tipo Caramanos, que tiene que destruir el poder, etcétera, etcétera. Los comunistas viejos, el Partido Comunista, y el crimen organizado, con todos sus tentáculos de pulpo. Ellos son los que en este momento van juntos tras el mismo objetivo. ¿Y qué los une ideológicamente? Bueno, además de unirlos cierto esoterismo bastante oscurantista, como lo vamos a ver hacia el final de la columna de las palabras del mismo Bukele, le quiero leer a Hannah Arendt. Ella ya en la época entre guerras vio que había una alianza ideológica entre estos sectores.
aunque no eran exactamente los mismos, pero sí sectores de extrema izquierda resentidos, que odian la vida, que odian los que odian las superestructuras y las estructuras que conforman la sociedad a su juicio, en su mirada, y los terroristas. Entonces leamos a Hannah Arendt. Ella dice, el activismo declarado de los movimientos totalitarios, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista son movimientos totalitarios, aquí de demócratas no tienen nada, apoyan a dictaduras, ¿no es cierto? Y se han comportado de manera bastante totalitaria. La preferencia de estos movimientos totalitarios por el terrorismo, sobre todas las demás formas de actividad política, atrajeron al mismo tiempo a la élite intelectual y al populacho, precisamente porque este terrorismo era tan profundamente diferente del de las primeras sociedades revolucionarias. Ya no se trataba de una cuestión de política calculada que vieran los actos terroristas el único medio de eliminar ciertas personas relevantes, quienes por obra de su política o de su posición se habían convertido en símbolo de la opresión. Lo que resultaba tan atractivo para estas élites, ¿no es cierto?, y para el populacho, era que el terrorismo se había convertido en una clase de filosofía a través de la cual se podía expresar el resentimiento, la frustración y el odio ciego en un tipo de expresionismo político que recurría a las bombas para manifestarse, que observaba con placer la publicidad otorgada a los hechos resonantes y que estaba absolutamente dispuesto a pagar el precio de la vida por haber logrado imponer el reconocimiento de la existencia propia sobre los estratos normales de la sociedad. Peso Pluma. El millonario narco nadie lo critica. ¿Dónde ve usted a los socialistas llorando de la desigualdad, de la opresión del narco? El narco sí que oprime. El narco esclaviza. El narco está vinculado a la explotación sexual de las mujeres y de los niños. No, pero nada de eso, mi estimado telepensante, lo alegan los adalides de la desigualdad. Desigualdad solamente hay cuando usted, dentro del marco del libre mercado, le ha ido bien y ha salido adelante con su empresa. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta en suma, se viene el autogolpe. Porque si el presidente Boric tiene que estarle sobando el lomo al PC, porque el Frente Amplio se le está revolviendo, pero al mismo tiempo el Partido Comunista, ¿no es cierto?, tiene una impronta muy violenta y siempre la ha tenido, y se está hablando ya, hay audios, hay gente que ve que hay un ambiente, esto mismo de la pintura del metro fue rarísimo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es si se viene un autogolpe. Y ahí me gustaría hablarle de lo que fue la llegada de Galo Edelstein Silver a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Este artículo fue publicado por El Libero el 6 de mayo de 2022. Bueno, el libro lo plantea. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se transformó en una especie de cabeza de playa para el arribo de todo un inédito batallón de jerarcas y militantes del Partido Comunista al estratégico Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, vamos a ver, mi estimado telepensante, que si es que esto del autogolpe, si es que esto de la intervención extranjera en Chile, si los militares, digamos, están siendo vistos por la izquierda como una amenaza o no, porque entre medio tenemos también una serie de otros avances en esto que podría ser una revolución que sigue su curso, pero en una fase más tranquila para luego retomar con violencia en los meses que siguen en la forma de un autogolpe. Yo le voy a poner el video de un joven que lo va a sorprender con su análisis. A mí me llegó ahora. Claramente este video fue grabado durante los meses posteriores al golpe de Estado el 18 de octubre y lo va a dejar atónito. Como me dejó a mí, esta es una selección de sus mejores frases. Sino que esto cambió definitivamente y por fin esto se transformó. Esto ya es una revolución. Lo que hay que hacer es destruir darle los últimos balazos en la cabeza al neoliberalismo. Se acaba de abrir la temporada de revolución y ya estamos en plena revolución, estamos en pleno estallido, estamos viviendo el estallido, presenciándolo. Y en esta situación, como lo digo, al decir de que no hay vía institucional posible, lo que decimos es que da lo mismo las vías institucionales, métanse su constitución por donde les quepa. Y el que no se quiera enterar, corre bastante riesgo
que su cabeza se permanezca en su sitio, porque eso es lo que va a ocurrir. La tremenda ventaja que tenemos es que la derecha no puede en este momento incrementar su poder. Si se empieza a reprimir a balazo, van a empezar a devolverse balazos. Y ahí sí que se va a cerrar la última puerta, la última brecha por donde pueden escapar las ratas en este momento. Ahí sí que se va a cerrar la última. Porque hasta este momento los líderes siguen diciendo que estas son manifestaciones pacíficas, que se sigue con ese discurso hippie y ahueonado de que estas son marchas pacíficas y de un concepto completamente talibán, para decirlo a la inversa, talibán del pacifismo. ¿Sí? Y siguen con la tontera que tirar una piedra no es pacifismo, que es violencia. Bueno, no importa. Cuando estos tipos empiecen a disparar, ahí se va a acabar toda posibilidad de frenar eso. Y van a aparecer los cabezas calientes en acción, cabros que tienen experiencia en combate, lo dijo Gabriel Salazar. Hoy día en las poblaciones hay armas, hay cabros que están educados, saben lo que tienen que hacer, tienen experiencia en operativo, tienen conocimiento de telecomunicaciones, saben cómo robarse un cajero automático, cómo robarse un auto para robarse un cajero automático, cómo hacer un alunizaje. Entonces, si es que hay un autogolpe, lo que se viene en Chile es una guerra civil. No se viene. Entonces aquí no nos vamos a quedar como patos esperando a que nos disparen. Y todos sabemos quiénes son los milicos. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser una guerra civil. Y ustedes me van a decir que una guerra civil sin armas del bando contrario va a ser una matanza. Sí, desde luego que en un principio va a ser una matanza. Pero lo que les estoy explicando es que esas armas van a estar. Y van a estar, y van a llegar, de nuestro mismo pueblo, van a llegar de América, y no solamente Venezuela, pero van a haber armas. Se lo aseguro que van a haber armas. Es que esto es internacionalismo puro, y es un internacionalismo desenfadado. Es decir, aquí nosotros no necesitamos empezar a ponernos bolivarianos, así a lo caribeño, sino que esto va a suceder por su propio peso. Si quieren irse a los balazos van a tener de vuelta. Y no van a tener balazos en buena onda, no van a tener balazos demostrativos, así como dicen partes de cortesía. No van a tener balazos de cortesía. Aquí hay cabros chicos de 12 años, de 9 años que saben ocupar armas de fuego de alto calibre. Y están esperando, pero así como usted dirá, ¡ay, qué feo esto que está hablando esta persona! Pero así es. Están esperando que alguien les pase un arma de verdad y le digan, ¿saben qué? Cabro, tienen permiso para matar Paco. Ahí los quiero ver. Eso es lo que está pasando. Y eso va a pasar. Si quieren algún enfrentamiento, aquí no va a haber un entregarse como en el 73. Aquí lo que va a haber va a ser una guerra civil. Y claro, van a haber muertos. Este es el momento de empezar a vivir la revolución como corresponde. Pero lo que estoy diciendo es que lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza son los fantasmas de que aquí se viene la contrarrevolución. Obviamente que va a existir eso. Obviamente que ellos no van a hacer la tarea fácil. Sí, de acuerdo. Pero en este momento hay que remar. Y nuestros militares y toda la gente que tenemos ahí arriba son toda una manga de hueones cobardes. Entonces estos hueones no se van a poner a hacer algo en lo cual van a saber que les van a responder fuego. Brevemente, mi estimado telepensante, ¿qué le parece? Gabriel Salazar sabe perfectamente, ya estos están todos armados. ¿No le parece una hipótesis bastante plausible de por qué el presidente Piñera decidió finalmente no firmar la hojita en la que se hacía responsable de las muertes de civiles en caso de dar la orden clara y explícita a los militares de devolver la seguridad a nuestras ciudades, a nuestro país? Si lo que dice este joven, que me parece bastante, no sé, según lo que hemos estado viendo y cómo se está manejando todo, y cómo el crimen organizado usa a los jóvenes, porque ahí la ley es mucho más laxa a la hora. De hecho, el único detenido ahora por el caso de Ojeda es un joven menor de edad. ¿No le parece bastante plausible lo que está diciendo esta persona? ¿Y no le parece también que esta sed de sangre ya está instalada? Ojo, vámonos con cuidado, pero no con miedo. Entendamos bien lo que aquí está pasando. Yo estoy planteando hipótesis. Acuérdese del vaso de whisky con el jugo de ciruela. Pero ese joven que está hablando a mí, ahí,
Para mí, dice mucho más verdades de lo que dijo toda la prensa en su momento. Ahora, acompañemos la situación de un hipotético autogolpe, es decir, que venga el Partido Comunista con estos jóvenes que están armados, que Gabriel Salazar sabe perfectamente, ahora sí está lleno de armas, nosotros tenemos clarísimo, cosa de ver ciertos análisis nomás, de que acá no hay ningún control a las armas ilegales en este país. Cero. Están entrando a raudales. Ahora imagínense, salen estos ejércitos de niños de 12 años a matar carabineros. El primer carabinero que se defienda, de hecho ya tenemos carabineros muertos por no quererse defender, se va preso de por vida y tiene que, y además empobrece a su familia porque tiene que pagarse solo la defensa. Esa es la situación real de este país. Imagínense en el marco en el que estamos. Se avanza ahora una ley de control de armas que prácticamente hace imposible la tenencia legal de armas. Están desarmando a la población civil, a la población que sabe usar armas y que las tiene con responsabilidad. Vaya, si es que le interesa este tema, al cambio que se le realizó a la ley número 17.798, principalmente por la ley número 21.412 y el reglamento complementario establecido en el decreto supremo número 83 del Ministerio de Defensa. Además, súmele a eso, aunque me han dicho que no tiene relevancia, yo insisto que sí la tiene, la modificación constitucional de los estados de excepción. Se flexibiliza el procedimiento para poder decretarlo. Antes era de 15 días y recurría pasadas las 2 semanas al Senado y a la Cámara de Diputados para poderlo prorrogar. Ahora va a ser cada 30 días, no, pero no importa. No importa que cada vez nos puedan dejar con mayor facilidad un estado de excepción sin límite. Y no lo estoy pensando en el caso de otra pandemia, plandemia, sino que lo estoy pensando en caso de un autogolpe. ¿Sí? Acuérdense que en el golpe pasado, el 18 de octubre, nuestros congresistas prácticamente salían las maletas de los autos por el miedo que tenían por los golpistas. Imagínense si ahora viniera con Tuti, porque ese golpe, el 18 de octubre, estuvo controlado. Ahí no salieron estos cabros de los que está hablando el joven que usted vio ahí, ¿no? Bueno, entonces estamos desarmando a la población civil. Además, tenemos claramente a las Fuerzas Armadas y de Orden neutralizados completamente. Tenemos la RUF, la regla del uso de la fuerza. Tenemos a 22 generales hoy día sometidos a juicio por el caso Pasaje, que todo el mundo era la manera en que viajaba. Nunca hubo un problema. Ahora, los fiscales, jueces, encontraron ahí, siendo que a alguno que otro sí se le pasó la mano, pero en general siempre funcionó de esa manera. Son miles los generales que viajaron por el mismo procedimiento y hoy día simplemente están en proceso judicial. Es decir, su libertad está en manos de los jueces. ¿Qué van a hacer ellos? Nada, pues. Eso vaya, además, al oficio de Fiscalía Nacional número 037 del 15 de enero de 2019, donde de lo que se trata justamente es de la obligación del Estado de investigar los delitos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, el fenómeno de la violencia institucional. Con eso tenemos a carabineros neutralizados. Imagínense cómo vienen preparando el ambiente para el autogolpe, además de los carabineros que están metiendo presos. Sigamos entonces con el análisis del Poder Judicial. Usted ya estará enterado del escándalo del juez Urrutia, que este juez guerrero, según el Papa Francisco, bueno, ese es tema de otra columna, definitivamente, este guerrero de la justicia social. Fíjese usted que nadie ha reparado, o muy pocas personas, ha reparado en el hecho de que el juez Daniel Urrutia, criticado, ¿no es cierto?, por autorizar videollamadas de reos de la cárcel de alta seguridad en Santiago, lo hizo un poco antes de el comienzo de los incendios en la quinta región. Él dio autorización a las videollamadas el día 25 de enero y los incendios comenzaron el 2 de febrero. Otra hipótesis de investigación, recuerde el vasito con el jugo de ciruela, el vaso de whisky, que cerca están los dos hechos, ¿no? La autorización de las videollamadas, 25 de enero, y el comienzo de los incendios, 2 de febrero. Increíble. Pero sobre esto nadie dice absolutamente nada. Quienes sí lo saben son los afectados. Lo dejo con un testimonio que recogió Claudio Hermeño,
quien trabaja en este canal y hace todos los días a primera hora su noticiero libertario, de una de las personas que vivió este infierno provocado a juicio de esta persona de forma intencional y de otros también. Pero en Chile nadie responde, ¿no es cierto? Lo dejo con el testimonio. Sepan que cuando se hizo la planimetría se dio cuenta que cada 1,5 kilómetros había focos, 1,5 kilómetros, 1,5 kilómetros, 7 kilómetros, o sea, eran como focos bien, o sea, no, un incendio nunca así, o sea, como tan planificado, un incendio ahí, cada 2 kilómetros, eso es imposible. Y aparte que le encontraba acelerantes también. Como si fuera poco, mi estimado telepensante, seguimos importando aliados del narco. Sebastián Gau Guanumen se llama el supuesto postulante a embajador de Colombia en Chile. Aquí usted está viendo las imágenes. Se trata del polémico asesor digital que desde hace un año ostenta el cargo de cónsul de Colombia en Chile y quien se hizo tristemente célebre luego de que en plena campaña presidencial de el hoy presidente Petro, otra persona vinculada, fuertemente vinculada al narcotráfico, ¿no es cierto? Él era, de hecho, de la FARC, según tengo entendido, o de uno de esos grupos en Venezuela, de los importantes. Este asesor de él le pidió a Petro correr la línea ética para desprestigiar y calumniar a los contendores, pero como usted ve, lo importante es que él es bolivariano, octubrista, y nuevamente se prueba la tesis de que cierta élite política está involucrada con cierto crimen organizado y están siendo apoyados por los organismos internacionales. Si usted lo ve, Dori González, que fue la organizadora, la jefe de campaña en la primera vuelta del presidente Gabriel Boric, también es muy amiga de Nicolás Maduro. ¿Y para qué hablar de Lucía Dahmert? Ella fue durante 5 años asesora principal de Genaro García Luna, narcotraficante mexicano del cartel de Sinaloa. Está preso este señor desde 2013 y Lucía Dahmert fue 5 años, como le decía, su mano derecha cuando Genaro García Luna era supuesto jefe antinarcótico, pero se dedicaba al sicariato y narcotráfico y utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero. Dahmert fue llamada a declarar por la FBI y fíjese que fue ni más ni menos que la jefa de asesores del segundo piso del presidente Boric hasta que la sacaron por este caso. ¿Le queda alguna duda? Lo dejo con Camila Vallejo. Yo creo que muestra la gratitud que sentimos a todo lo que dejó construido, levantado con mucha dignidad el comandante Hugo Chávez. O sea, yo creo que muestra que desde aquí, desde Chile, desde un país que tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, que no tiene un gobierno como quisiéramos, a pesar de eso, los chilenos reconocemos el legado que ha dejado Hugo Chávez y creo que al menos desde la izquierda, de los sectores democráticos y progresistas, estamos más convencidos que nunca de que hay que seguir ese legado, porque es un legado que tiene que trascender las fronteras venezolanas. Ahora, puede ser que todo esto todavía no nos convence y no lo entendamos. Que no entendamos que hace 4 años atrás Ecuador estaba en el mismo puesto que está hoy día Chile. Que no entendamos que cada vez que personas como no sé, Tomás Mochetti, como Johannes, como la Tere Marinovich, o cualquiera de los que hablamos en contra del avance del crimen organizado, estamos poniéndonos en riesgo. Algunos más, otros menos. Sobre todo, quien quiera ser candidato a la presidencia y prometa poner un límite en serio a esto. Y devolverle la confianza a las Fuerzas Armadas y de orden, porque esto no se va a hacer de otra manera. Hoy día, la verdad, mi estimado telepensante, es que el único que puede recomponer esas confianzas es mi hermano Johannes. Los militares hoy día están, y las Fuerzas Armadas en general, extremadamente, en una situación extremadamente difícil respecto del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Esas son confianzas que hay que reconstruir. Lo mismo pasa con Carabineros y el Poder Judicial. Sin esos lazos va a ser imposible recuperar Chile.
todos los políticos que hoy día se están presentando son políticos que no dan el ancho para reconstruir esos puentes. Yo creo que ha llegado la hora de entender que hay que darlo todo por este país si lo queremos salvar y cada uno de nosotros tiene que hacer el mejor esfuerzo. Hay que buscar al mejor candidato. No nos sirve uno que en la primera vuelta le dicen si tú sales presidente te van a hacer un golpe de Estado y que sale aullando con el rabo entre las piernas. Eso no nos sirve. Nosotros necesitamos a alguien que esté dispuesto realmente, que sea patriota realmente. Y hay que apoyarlo para que no termine como el candidato en Ecuador que lo mataron. Entenderá cuál es mi posición y mi preocupación, ¿no es cierto? O preso, como la expresidente de Bolivia, que quiso ponerle un límite a Evo Morales, al dictador, a esa narcodictadura, ¿cierto? De esa mujer nadie se acuerda para el Día de la Mujer. Hablamos de Yanine Áñez Chávez. Ahí se está pudriendo en la cárcel. Nada de eso debe esperarle a ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que defiendan a nuestro país del crimen organizado, ni a los miembros de la clase política que se comprometan con hacer una labor tan difícil como reconstituir los puentes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas y de Orden y el Poder Judicial. Evidentemente que en ese marco, jueces como Daniel Urrutia no pueden tener un espacio y tienen que ser investigados al igual que los golpistas del 18 de octubre. Acá no vamos a poder dar vuelta a la página como algunos esperan y simplemente seguir hacia adelante. Acá se tiene que terminar por decir y saber la verdad. Porque en este momento, mi estimado telepensante, no solamente es Gabriel Boric el que puede estar con la pistola al pecho, de que le van a hacer un golpe de Estado a los sectores más extremos que tienen armada la revolución, que lo van a sacar y a partir de ahí van a imponer una dictadura con estados de excepción que se van a prolongar indefinidamente, entregándole al país a alguno de los carteles que triunfe sobre los demás. Hoy día está en juego, después de lo ocurrido a Ronald Ojeda, el pellejo suyo, el mío y el de cada uno de los habitantes de este país. Lo dejo con Tomás Mochetti, que lo dice mejor que yo. Si efectivamente es el Tren de Aragua el responsable del secuestro y asesinato, además, con el nivel de sofisticación que usaron desde ahora, ya no hay nadie a salvo en Chile. Autoridades, políticos, jueces, fiscales, abogados, periodistas o cualquiera ya podrían ser objeto de una operación de este calibre y de este nivel de sofisticación. Por algo, mi estimado telepensante, es que en Chile se está hablando de quién va a ser el próximo presidente a 2 años de las elecciones presidenciales. No importan las municipales ni las parlamentarias. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un sistema presidencial. Ahí se huele que este gobierno no llega a término. Se huele una crisis mayor. ¿No le parece? Bien, de forma espontánea, como lo ve en la foto, mi hermano en poco tiempo ha alcanzado a figuras que llevan muchos años en las pantallas siendo conocidos por los chilenos. Yo me las voy a jugar, pero espero que cada uno de nosotros se las juegue y dé todo por este país, como lo quiere hacer él. Y que nos dejemos de cobardías, de decir que aquí ya todo se fue a la chuña, que no hay nada que hacer, porque si en Argentina lo están logrando, nosotros también lo podemos lograr. Y si en El Salvador lo lograron, mire, mejor lo dejo con el presidente Bukele, que es lo que el 78% de los chilenos está de acuerdo en algo, en que quiere un Bukele. Es más que un Milei, es un Bukele. Es el hombre que entiende, que sabe de política en lo profundo, que entiende al enemigo, que entiende quién es el enemigo, cómo hacer buenos pactos políticos y avanzar en soluciones reales para la gente. Lo dejo con el señor Bukele. As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible.
And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache or a headache or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans, to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even performed satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. ¿Se dio cuenta lo que dijo el presidente El Salvador? El narco, el crimen organizado, también tiene una dimensión metafísica. Ya vimos la ideológica con Hannah Arendt, que es que este resentimiento, ¿no?, de estas élites intelectuales que a través del éxito del crimen organizado, el terrorismo, del narco, se sienten bien. Por fin los execrados de la sociedad ahora son alguien para la sociedad. Bueno, esa es la ideológica, el resentimiento del derecho garantista, ¿no?, el marxismo puro y duro. Pero hay otra, que lo dice Bukele ahí, el satanismo. Esos son elementos que van configurando un ethos político, una forma de ser política, un animal político. Y cuando no entendemos en qué cree ese animal político, por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace, estamos perdidos. No podemos defendernos. Por eso es que lo dejo convidado al curso que empiezo a dictar el miércoles 13 de marzo. Son 12 sesiones, de las 19:30 a las 21:30 horas. Inscríbase en telepensantes.com o en pensamiento51@gmail.com. Ahí me escribe, porque necesitamos al menos un pequeño grupo de personas extremadamente conscientes de lo que está pasando. Acuérdese quiénes eran los comunistas hace 10, 15 años atrás. Nadie. Tenemos que oponerle resistencia y tenemos que avanzar las banderas de la libertad como lo está haciendo Milei en Argentina. No perdamos la esperanza. Se puede, pero necesitamos herramientas, instrumentos y estar bien informados. El curso no es gratis porque
Mi estimado telepensante, nosotros también tenemos que vivir del trabajo que hacemos. Son demasiadas las personas que creen que todo esto tiene, de nuestro sector tiene que ser así nomás. Claro, los otros tienen capturado el Estado, tienen capturado las fundaciones, tienen capturado las universidades, tienen todo capturado. Uno hace el esfuerzo a pulso desde acá y lo logramos. Se rechazó dos veces el cambio de nuestra institucionalidad anclada en los valores cristianos occidentales. Sigamos adelante, los dejo invitados y espero que esta columna les haya servido para reflexionar. Hay una alta probabilidad que se venga un autogolpe, esa es una hipótesis, y que se esté preparando el terreno para ello, y por eso es que quizás el señor Boric haya salido a defender el Partido Comunista, esté buscando aliados porque está con la pistola al pecho.